Buen día para todos. Seguimos con nuestros mensajes del libro El Poder de la Mente Subconsciente. Descubrir todo el potencial que uno tiene. Y hoy hablamos de la curación mental. En los tiempos antiguos, ¿cómo curaban muchas enfermedades? Y a través de los tiempos, todos los hombres han pensado instintivamente que en alguna parte residía un poder curativo que podía restaurar las funciones normales del hombre. Se creía que este poder extraño podía ser invocado bajo ciertas condiciones, consiguiendo el alivio del sufrimiento humano. Porque el hombre lo que quiere es liberarse del sufrimiento humano. La historia de todas las naciones presenta testimonio para sostener esta creencia de los tiempos antiguos. ¿Cómo curaban? En la temprana historia del mundo, el poder de influenciar misteriosamente al hombre, ya fuera para bien o para mal, incluyendo la curación del enfermo, se le atribuía a ciertos sacerdotes de cada una de las naciones. La curación del enfermo se suponía fuera a causa de un poder derivado directamente de Dios. Y los procedimientos de la curación eran muy diversos en el mundo entero. El proceso de curación tomaba la forma de súplica a Dios, seguidas de varias ceremonias y ayudados con amuletos, talismanes, anillos, reliquias, imágenes y otra cantidad. Por ejemplo, en las religiones de la antigüedad, los sacerdotes de los templos daban drogas al paciente y practicaban la sugestión hipnótica antes de que el paciente se durmiera. Muchas curaciones siguieron a la utilización de este método. Obviamente, esto era el trabajo de la sugestión en la mente subconsciente, el poder que usaban con la mente. Después del éxito de ciertos ritos misteriosos, los devotos de Hecate verían a la diosa durante el sueño. Siempre y cuando antes del sueño ellos hubieran rezado de acuerdo con las instrucciones fantásticas y un tanto como raras y extrañas. Se les decía, mezclarán lagartijas con resina, así, y mirra, revuelto todo esto al aire libre y en luna llena. Muchas curaciones se reportaron utilizando estos, pues, procedimientos que parecen extraños o grotescos. Es obvio que tales extraños procedimientos mencionados en los casos anteriores eran favorecidos por la sugestión y aceptados por la mente subconsciente de estas personas. Lo que se constituía en una poderosa arma para la imaginación. La imaginación es poderosa. De hecho, en estas curaciones, la mente subconsciente de cada persona era el curandero que operaba estas acciones. En todas las épocas, los curanderos han obtenido resultados magníficos en casos en los cuales las autoridades médicas han fallado. Un médico no ha curado y el curandero sí los ha sanado.
Esto hace que la gente piense con respeto, con respecto de los poderes de curanderos, magos, yerbateros, que hay muchos en nuestro medio. ¿Cómo es que en todas las partes del mundo estos individuos hacen curaciones? La respuesta a todas las curaciones se debe a la creencia ciega de la persona enferma, que libera el poder curativo de su mente subconsciente. Usan la mente subconsciente. Y muchos de los remedios y métodos empleados eran bastante extraños y fantásticos, y en ocasiones excitaban tanto la imaginación de los pacientes que les producía un estado emocional exaltado. En este ánimo se facilitaba la sugestión de la salud siendo aceptada por el consciente y por el subconsciente del enfermo. En el siguiente capítulo de este libro vamos a informar un poco más en este sentido. Reencuentros bíblicos acerca del uso de los poderes subconscientes. Lo que usted desee cuando ora, creyendo que lo recibe, y usted lo recibirá. Eso está en la Biblia, Marcos 2, 24. Que Dios sí sana por intermedio de los santos. Observe la diferencia en los tiempos gramaticales empleados. El escritor inspirado nos dice que debemos creer y aceptar como ciertos los hechos de que nuestro deseo se ha cumplido ya en su totalidad y que su realización seguirá como un hecho en el futuro inmediato. El éxito de esta técnica depende de la convicción de que el pensamiento, la idea, es ya un hecho en la mente. Para que algo tenga sustancia en la mente, se debe pensar en ello como si en realidad existiera allí. Y esto es lo que hoy se llama la ley de la atracción, que trabaja. La ley de lo que usted piensa le sucede. La ley de la atracción. Lo que usted piensa le sucede. Sucede en la salud, en la economía y en las relaciones con los demás. La ley de la atracción. Lo que usted piense le sucede. La mente es poderosa. Por esto Tomás de Aquino dice que Dios está en la mente de una manera especial. Aquí unas pocas palabras constituyen la direccional específica y concisa para hacer uso del poder curativo de los pensamientos gracias a la impresión que ellos hacen en la mente subconsciente. Sus pensamientos, sus deseos, planes, propósitos son tan reales como su mano o su corazón. Siguiendo la técnica bíblica, deben eliminarse todas las contingencias adversas. Usted debe pensar, plantar la semilla o el concepto en la mente, el cual, si usted no lo cambia, germinará infaliblemente en frutos externos. La primera condición en la cual Jesús insistía era la fe. La fe, tener la fe, decía Jesús, pero era Dios. De acuerdo con tu fe, así recibirás. Si usted siembra ciertas semillas en la tierra, es porque tiene fe en su desarrollo, como debe ser. Confiando en las leyes de la agricultura, sabemos que de las semillas plantadas crecerán las plantas correspondientes. Y eso es así. La fe es una manera de pensar,
una actitud de la mente, una certeza interna, sabiendo que la idea que usted acepta de manera total en su mente consciente crecerá envuelta en su mente subconsciente y hecha manifiesta. La fe es, en cierto sentido, aceptar como verdadero aquello que no vemos o aquello que la razón y los sentidos pueden negar. Un ejemplo clásico, por ejemplo, de la Biblia lo tenemos en San Mateo 9, 28, 30, que dice así: y cuando él entró en la casa del ciego, se aproximó, y Jesús les dijo: ¿creéis que yo soy capaz de hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces tocó sus ojos diciendo: de acuerdo a tu fe, así sea en ti. Y sus ojos vieron, así, el milagro de Jesús. Jesús les recomendó especialmente que ningún hombre lo sepa. Ve, Cristo era Dios. En las palabras de Jesús: de acuerdo con tu fe, así sea en ti. Usted se da cuenta de que Jesús estaba llamando a los poderes de la mente subconsciente, pero así decimos, pero era Dios el milagro del hombre ciego, al subconsciente del hombre ciego, al tratar de hacerle ver. Su fe en su gran expectación, su sentimiento interno, su convicción interna de que algo milagroso iba a ocurrir y que sus plegarias serían contestadas, y así fue. La fe, nos dice en otro: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a ese monte: cámbiese, muévase a otro, y si así se haría. Tengamos fe. Un día feliz para todos.